I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, 'cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fuck. Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta en Hogsmeade con Harry Potter. Y bueno, vamos a venir un poquito a la tienda de Quidditch para continuar nuestra aventura, continuando con una de las misiones secundarias que ya tenemos disponibles. Y básicamente se encuentra en Hogsmeade. Tenemos que haber completado la prueba de vuelo para haber conseguido esta cosita, esta conversación. Y aquí está Barrera a la Competencia, ¿vale? Una misión bastante interesante, ya que es una mejora de, en este caso, de escoba de Albi Wicks. Así que vamos a venir aquí, vamos a marcar esto como principal y nos venimos a la tienda de escobas de Hogsmeade para hablar con este Hola, amigo. Hola otra vez. He aplicado un precio especial para ti en la mejora de la escoba. Te agradezco tu ayuda, en serio. Vale, vamos a ver. ¿Qué buscamos hoy? Mejora de la escoba, vamos a ver cómo va todo esto, vale. Una mejora que incrementa la aceleración y la velocidad de nuestra escoba. Ok, esto nos va a venir muy bien para superar tiempos, así que vamos a comprarlo y por 1000 moneditas Esa de oro te lo va a tenemos. Ya verás. Esto se aplica a todas las escobas, importante que lo tengáis en cuenta. Vale, por aquí esto, como podéis ver, es un objeto de caza no identificado. Esto de aquí, pues no nos vale ahora mismo de mucho. Este sombrero sí que puede que me lo guarde, ¿vale? Vamos a vender cositas que podamos porque nos dan dinerito que luego podemos utilizar. Vale, sombrero de copa. Esto a ver qué tal. Vale, 90, ¿no? Nah. Objeto de cabeza no identificado. Es que estos son 200, tíos, legendarios. Esto sí que me la puedo guardar porque es muy bueno, pero esto... Ahí está. Vale. Yo creo que así, vamos bien, tenemos 1600. Ahora podría permitirme incluso alguna escoba. Pero voy a pillar la ascua fugaz, ojo. Ahí está. Comprar. Y ahora me gasto más. Escoba te va a encantar, ya verás. Vale. Tengo que contártelo. Medio Hogsmeade se ha pasado por la tienda a preguntar por las mejoras de escobas. Sin los datos que me has proporcionado, habría tardado el doble en hacer todo esto. Gracias de nuevo. Puede que sea ambicioso, pero ya he empezado a trabajar en otra mejora, más difícil de perfeccionar que la anterior. ¿Te interesaría volver a unir fuerzas? Hay un circuito cerca de Irondale que la señorita Reyes ya ha conseguido dominar. Me ayudaría mucho a desarrollar la siguiente mejora que probaras allí la primera. Te lo vas a pensar, ¿verdad? Intentaré ayudar, señor Wicks. Parece que se está superando. Si puedo ayudar en algo, lo haré. Gracias. Sé que este triunfo solo marca el inicio de todo lo que puedo aportar al vuelo en escoba. Vale. Ven a informarme tan pronto como puedas e iremos a las carreras. Vale, misión iniciada, barrer a la competencia, ¿no? Entonces ahora entiendo que podemos hablar con él. Ah, no, aquí no están las carreras, ¿no? Gracias por pasarte y ojalá vuelvas pronto. Ah, vale, hay que ir con Imelda, vale. Esto, como siempre, avisa a Laika Boss. Ok, pues vamos a salir un poquito de Hogsmeade y a las carreras, gente. Esto tengo ganas, de ver un poquito... ¿En serio? Me van a estar bloqueando el paso. Bueno, vamos a venir por aquí y... No, espera. A ver, para salir rápido de Hogsmeade. Por aquí. Pinta la cosa interesante, ojo, Aquí poca broma. Vale. Vale, yo me meto aquí, Laika Boss. ¿En serio no puedo subir por aquí, tío? Hay cosas que a veces me desesperan. Esta es una de ellas. ¿No puedo subir por aquí? Vale, por aquí sí, ¿no? Pues vale, venimos por aquí, salimos fuera y todavía no podemos llamar a la escoba. Pues vamos a venir para acá. Claro, entiendo que aquí no podemos llamar a la escoba porque estamos dentro de Hogsmeade. Vale, voy a aprovechar un momento ya que estamos por aquí. Como ya sabéis, ahí arriba hay un cofre de estos de ojito. Así que vamos a usar un buen hechizo y vamos a cogerlo. Se encuentra ahí arriba, ¿vale? A veces parece que todo conduce a Hogsmeade. Buena esa. Vale. Lo que digo, venimos por aquí tranquilamente. Vale, veis ahí el cofre, ¿no? Él ahora está con el ojo cerrado. Entonces yo aquí, ya sabéis, vengo aquí, selecciono en hechizos, en la de esto, y el desilusionador.
Una vez estamos en modo invisible, podemos venir por aquí y abrir este bonito cofre que, ojo, suelen tener cosas bastante interesantes. 500 de oro lo son. Vale, esto ya estaría. Nos quitamos el hechizo de desilusionador y ahora sí que sí, vamos a subirnos en nuestra... Todavía no me deja aquí la escoba, tío. Aquí sí. ¡Wow! ¡Aleo! ¡Hala! Pues, ojo, ojo, ojo. Va más rápido, ¿eh? Sí que se nota, vale. Entiendo que no nos va a dejar pasar por Hogsmeade, pero sí que podemos pasar por aquí tranquilamente. Hay un campo de barrera mágico que nos impide que hagamos el bestia en los pueblos. Bien. Vamos allá. Tengo que decirlo. El control de la escoba me parece bastante top. Pero ahora mismo lo que estoy viendo es que Imelda está un poquito lejos, ¿no? ¿Dónde está Imelda? ¡Hala! Literal. O sea, a ver, a ver, a ver. Vamos a venir aquí. A Irondel. No me voy a pegar el pedazo de viaje que me están pidiendo. Vamos a teletransportarnos. Todos esos pueblos de por allá me falta por explorarlos. Y es lo que digo. Es un lugar donde tenemos que pasar tiempo y explorando poco a poco y descubriendo cosillas. Porque aquí, aparte de las misiones, es que hay un mundo entero que nos está aguardando para disfrutar, para ver cosas y sobre todo pasarlo en grande. Pero de momento parece que lo que toca ahora es carrera de escobas, así que... Aquí es. Vamos a ver. El señor Wicks tenía razón con las vistas a la montaña. Anda, la centella de Ravenclaw. ¡Rebelio! ¿Cofrecitos? Hola, Imelda. Hola, Imelda. ¿Otra prueba? Claro que es otra prueba. Y más vale que participes. ¿Has cambiado de idea sobre mí? ¿Significa eso que has cambiado de idea sobre mí? Bueno, estás un paso por encima de la pandilla de inútiles que suele desafiarme. Ay, no. Mientras ellos se sientan a esperar ser los mejores, yo entreno durante horas. Nadie bate récords con solo desearlo. Necesito rivales fuertes para mantenerme al máximo. ¿Vas a tratar de batir mi récord de vuelo o no? ¡Venga! Vamos a volar. Por fin, un desafío decente. ¡Jojo! Pues vamos a ello, gente. Vale. Ya sabéis cómo va esto. Ahí tendríamos un poquito la clave, ¿no? Me mola mucho la sensación de velocidad que tienes en el juego, ¿eh? Eso es muy top. Me gusta más. Lo que entiendo es porque a veces se me queda tan parado el personaje si no toco los anillos, pierde mucha velocidad, ojo, ¿eh? ¡Oh! He fallado. Casi. Conseguido. Bueno, vamos allá. Ahí es el truquillo, gente. Maravilloso. Entiendo que, claro, cuanto más mejoras vayamos pillando de escoba, más rápido encima podremos ir yendo y consiguiendo las cosas. Aún así, ojo, esto a veces se va un poquito. Vale, aquí lo bueno es que vamos descubriendo también mapa y eso ayuda a doble. Vale. Vamos allá. Venga, 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 venga. Vale, vale, vamos bastante bien, ojo. Excelente. Diría que he estado acertado. A ver si... No creo que... Ah, me voy a quedar en 2 minutos, gente. Qué rabia. 2 minutos y 3, ¿no? A ver qué tal. 2 minutos y 6, ¿no? Mejor tiempo, bueno. A ver qué tal hemos hecho. Salir. Lo he intentado, ¿eh? Lo he intentado. Esto de las escobas, gente, yo creo que lo mejor es volver cuando la tengamos mejorada a tope porque, literal... Reconozco que has mejorado. Vale. Esa carrera ha sido la leche. Bueno. Ten cuidado. Por aquí, cuando te labras una buena reputación, hay gente a la que le molesta. Parece que hablas desde la experiencia. Lo cierto es que sí. En fin, tampoco lo has hecho fatal. Eso es así.
pero te aseguro que en el circuito de la Costa Sur no tendrás tanta suerte. Ya veremos, Imelda. Ya veremos, ¿no? Hasta la próxima. Pensé que te arrepentirías. Que te dormirías en los laureles. Nos vemos en la carrera de la Costa Sur. No pierdas la calma. ¿Vale? Para volver a volar en este circuito, ve al podio con el marcador. Allí podrás empezar la carrera y ver tus marcas de tiempo. Vamos a ver las marcas de todos modos que se nos han quedado, a ver qué tal. Otro vuelo exitoso. Ojo, no ha estado mal. He hecho segundo sitio, así que yo creo que la cosa ha ido bien. Y ahora obviamente vamos a volver a Hogsmeade, vamos a completar esta petición. Y es lo que os digo, para el tema de tiempos de carreras de escobas, mi consejo es que os esperéis a tener todas las mejoras, ya que como habéis podido ver, la aceleración es algo que cuenta bastante. Y el obviamente tener la escoba mejorada a tope nos va a permitir, creo yo, poder conseguir estos desafíos mucho más fácil sin complicarnos la cabeza. Obviamente si esto es una videoguía, pues aparte de gameplay, tenéis que, siempre os diré la mejor manera de conseguir cada cosita. ¿Ya has vuelto de tu último vuelo? Sí. Cuéntame todos los detalles. Vale. Buenas noticias, señor Wicks. Con la mejora he batido un récord nuevo en el circuito de Irondale. Buenas noticias, señor Wicks. Con la mejora he batido un récord nuevo en el circuito de Irondale. ¡Magnífico! Sabía que la mejora tenía mucho potencial. ¿Cómo te sentiste en la escoba? Se maneja bien, aunque tiembla un poco a mucha velocidad. Y el mango se bambolea cuando hay ráfagas de viento fuertes. Ah, sí. Ya veo. Creo que sé cómo abordar eso. Gracias, te debo una. Si implica otra mejora, el placer es mío. Se nota que quieres mejorar el vuelo en escoba tanto como yo. Es un placer colaborar con alguien como tú. Si tengo razón, y espero que sí, pronto tendrás noticias mías. Vale, pues ya hemos terminado aquí con esto. Muchas gracias, de veras. Ahí está, bien. Barrer a la competencia, misión completada. Y ojo que ahora vamos con otra de por aquí de Hogsmeade. Formamos un buen equipo. Nada más que decir, gente. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis pasado en grande. Y nos vemos en el próximo con más Hogwarts Legacy aquí en el canal. All my friends are hidden, fake it so.